¿Esto qué es, una materia que tienen que hacer? Programita de YouTube. ¿Desde chico tu vida estuvo ligada al fútbol? Sí, estaba todos los días en el club. Iba con el huevo que le dicen ahora. Me sentaban ahí y estaban las reuniones de comisión directiva y que después se terminaba comiendo y yo tomando la mamadera, sí. Y era inevitable. El corralón, la ferretería y jugar a la pelota. ¿Don Julio conseguía en algún momento desligarse del fútbol? No. Él vivía para el fútbol. Estaba en el club permanentemente, en el negocio, después estaba en el club. Y a la noche, después de la cena, llegaba a casa y ya te digo, si nosotros no íbamos al club, no lo veíamos. Fue una dedicación al negocio y al club. ¿Y cuán importante era la familia para él? Él siempre quiso tener la familia junta, protegida, que no estar atento en todos. Como las grandes familias tenían sus pros y sus contras, pero él trataba de que todo estaba en armonía y el negocio era una época que andaba muy bien, que la gente construía mucho, se les daba fiado. Prácticamente Sarandí, el 80% son las casas hechas por los materiales de mi abuelo y mi tío. ¿Qué te inculcó Julio? Y que no tenía que fallar. No tenía que fallar, no tenía que mentir, no tenía que andar en cosas raras. Que no agarrara plata de nada. Que me cuidara. No, en eso era... Yo le tenía miedo. Miedo y respeto. Miedo y respeto. Pero después de grande, no, eso cambió. ¿Por qué le tenías miedo? Porque no éramos amigos. A mí me daba vergüenza ser amigo. Yo no le podía contar, salí con una chica anoche, o con dos, o con tres. No lo podía contar. Tenía un amigo mío mayor que le informaba. No, tranquilo, no fuma, no toma. Lo único que le gusta son las mujeres, menos mal. Es medio vago, solidario, generoso, a veces, viste. Pero de ahí a que yo se lo contara, no sé si está bueno o malo. Le dije, che, papá, tengo que salir con una chica. Y bueno, andá, para que me diga bueno andá, no le decía nada. Cuídate. ¿Cambió en algún momento su relación? De grande, cuando él fue mi presidente, llegamos a... Que no, yo no hablaba nunca con los presidentes, pero con él me decía, no jugué con línea de tres, y yo le decía, está bien, no te preocupes. Y en el sudamericano jugué con línea de tres. Y como se ganó, lo cagué. ¿Consultaba sus decisiones con su entorno? Las consultaba. Pero esa consulta que le decía que tenés que decirle que sí, y después estaba la consulta que le tenés que decir que no. Es como que venía un... No, en la consulta no. Entonces decía, ¿a vos te parece? No. Y en la cara él te vendía... Cuando fue lo de Diego, no le podíamos decir que no. Si te dice, quiero entrar a la AFA con Diego de técnico, del brazo, ¿qué le íbamos a decir? No te daba chance. ¿Cómo era su carácter? Fue un hombre fuerte de tomar decisiones. Se peleó con Europa, con CACAF. El hombre se peleaba con todo. Defendía a muerte a Argentina y Sudamérica, recuerden. Cómo defendió a Suárez en Uruguay, que por morder la oreja le daban 250 partidos. Y al final le dieron 44. ¿Tenía mucho poder? El poder se lo daba a los clubes. Él siempre decía que el poder te lo dan los clubes. Y después el poder te lo da el de arriba, que te toca timbre y te lleva. Pero el poder se lo dio la gente. Él se ganó el poder. Pero lo utilizaba de buena manera. Él utilizó el poder para traer a la fragata Sarmiento de Ghana a Mar del Plata. Y eso es poder. Hizo un negociado con Ghana y a través de FIFA y la fragata Sarmiento, que estaba embargada en Ghana, apareció en Mar del Plata. O gestionar una reunión por las Malvinas por el voto. O no sé si yo estaba ahí, no sé si le pidió las Malvinas por el voto. Te doy el voto, dame las Malvinas. Esas son cosas que... Eso es mucho poder, pero el poder sano. ¿Crees que había una idea distorsionada de ese poder? Él no era un tipo de poder decir que muchos creen eso.
no quiero que llamar y decir, no quiero que labure más aquel. Mentira, él jamás. Él se hacía cargo cuando fútbol, cuando Clarín pierde el fútbol. Él se hacía cargo de los empleados de Teis Sport. Eso no lo sabe. Entonces, hay muchas cosas que no se saben. Yo tendría que tener un listado. Pero uno dice eso, o cuando lo ayuda a Diego para que Blatter le levante la suspensión y pueda jugar en Sevilla, o pueda jugar en Newell's. Hablé con Villar, hablé con para que me lo pueda facilitar, y fue él el quien me dijo cuál era el problema que tenía el Sevilla, y lógicamente yo se lo comuniqué a la gente de Maradona. ¿Se acuerdan que le levantan la suspensión? Eso no lo hizo el panadero de la esquina o el que vende churro en la plaza de Zurich. Era él y se hace y se terminó. ¿Pensás que no tuvo el reconocimiento que merecía? Pero ya, él ya murió. El otro día Maradona reconoció que se había arrepentido, pero lo hizo sufrir mucho. Y yo, a mí, ¿sabes qué pasa? Cuando a mí pasa algo y dicen, sí, pero qué buen tipo era, ¿por qué no te vas a cagar? Claro, ¿por qué no se lo dijiste? No es así. Las cosas, yo ayer en una reunión dije, las cosas hay que decirlas como son. No, mira, no me gusta tu cara, tu corte de pelo, no me gusta cómo me mirás. ¿Para qué vas a estar conmigo si no me gusta? ¿Crees que fueron ingratos con él? Sí. Sí. ¿Quiénes? Y todos los que estuvo al lado de él. Algunos están muy correctos, pero no nombran. Y otros tienen temor de nombrar. Él le hizo ganar mucha plata a mucha gente. Mucha plata. Pero siento que de a poco va a haber el reconocimiento que se merece. Querían sacar el nombre del Pérez y unos atrevidos fueron. Unos atrevidos. Lo hizo todo él pidiendo plata. Es uno de los predios más lindos del mundo. Puso a la Argentina primer mundo. Te vuelvo a repetir, peleó con Europa, con Asia, con Latinoamérica. Pero bueno, viste cómo es, acá son muy malos todos. ¿Por qué sentís que actuaron así? Tienen temor de reivindicarlo. Yo creo que si lo reivindican van preso. Tienen temor, sí. Eso es lo que más me da bronca. Lo vi en la entrega de unos premios que invitó él, inventó él. Y en el último alumni se entregaban los premios. Tapia se lo daba a Angelici, Angelici a Tapia. Se abrazaban. Becachés estaba ahí. Fue el mejor técnico. Sale tercero y es el mejor técnico. Y Gallardo y el Mellizo no ganaron nada. Becachés no ganó más. No, son unos fenómenos. Yo creo que el circo Rodas es un poroto a todo este circo que están armando acá. ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de Tapia? Parece que el hombre lo tiene todo controlado. Pierde, pierde, pierde y nadie dice nada. Los medios fuertes del país en cualquier momento justifican un 4-0 con Haití en contra. Yo lo felicito. Lo que pasa es que en algún momento van a tener que hacer algo porque el cuento se va a terminar. Se lo dedico al heredero de lo que robó el padre en FIFA, Humbertito Grondona, que dijo, hablo de Mufa, desubicado como bocina de avión, una cosa terrible. ¿Y qué hago con esto? Yo no lo dije con esa intención. No lo dije. Aparte tengo un respeto por él. En la sumatoria de dardos, él fue más que nosotros. Él tiene que pensar que por merecimiento propio nosotros, mi padre, y apuntalado por nosotros, se le dio la selección,
que se merecía. Nosotros siempre lo quisimos ayudar. Siempre. Y algún día la verdad se va a saber. A mí me parece que al final de la rueda, con él algún día me voy a juntar. O nos vamos a encontrar. Y como me convence fácil, ¿viste? Seguramente que le pediré perdón. Como me pasa, porque no, si hiciste una macana o si lastimaste a alguien, le tenés que pedir perdón. Pero él va a tener que pedir más perdón que yo. Cabeza de termo, ¿me das un minuto? Estoy en una entrevista con la BBC de Londres.